Aloha everyone, welcome to Viva Hawaii. I'm your host, Maria Mera, and today our show is sports and solidarity and the mental and health improvement that it requires for both athletes and patients. And who better to talk about those things than my guest today? He is Jorge Cribillés Villanueva, and he's an open water long distance swimmer. And he is here in Hawaii to swim the Molokai Canal. That's the distance between the island of Molokai and the island of Oahu. And he dedicates all his swims for cancer patients. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Viva Hawaii. Hoy hablamos del deporte y de la solidaridad y de la superación física y mental que necesitan tanto los atletas como los pacientes para todo reto. Nuestro invitado de hoy, pues el mejor para hablar del deporte y la solidaridad, Jorge Cribillés. Jorge es un nadador de larga distancia y de aguas abiertas y está aquí en Hawái para nadar la distancia entre la isla de Molokai y la isla de Oahu, que es el canal de Molokai o el canal de Kaiwi. Jorge nada por los pacientes del cáncer, pero quiero que veáis un vídeo antes de que empecemos a hablar con él para que le conozcáis mejor. I want you to see a video so you can get to know him better before we start our conversation. Bueno, pues este agosto cruzaré el canal de Molokai, que son aproximadamente unos 50 kilómetros, que unen las islas de Molokai y Oahu. Es un reto, bueno, como sabéis, yo siempre hago estos retos con un fin solidario, a favor de la Asociación de Pacientes Enfermos de Cáncer Hematológico, y esta vez también a favor de GEPAD, que aúna un poco a todas estas asociaciones de pacientes oncológicos. Va a ser un reto complicado, va
sido un reto difícil por muchas circunstancias. Yo siempre lo digo, cada vez que me encuentro mal, cada vez que estoy en una situación complicada, cada vez que la cabeza parece que te va a jugar una mala pasada, yo me acuerdo de ellos, me acuerdo de que están ahí apoyándome, me acuerdo sobre todo de las dificultades que tienen ellos el día a día, pues con las quimios, con los efectos secundarios de las quimios y demás, y la verdad es lo que me tira para adelante, es uno de mis motores fundamentales. En este caso, vamos, yo estoy convencido que lo voy a hacer. Yo soy, una de las cosas que tengo sobre todo es que soy muy cabezón. Yo entro en un punto y tengo que salir al final del cruce. Bueno, pues fundamentalmente, y es a los primeros que tengo que dar las gracias, por supuesto, es a la Fundación Asisa. Y bueno, gracias a ellos estoy pudiendo hacer este sueño, estoy pudiendo llevar a cabo estos sueños. Luego, por supuesto, también tengo que agradecer a EAL, a todos los pacientes que están ahí apoyándome continuamente. Y bueno, si no lo digo, me van a matar. En casa, mi familia, por supuesto. Well, we're back, we're live. Jorge, thank you very much for being here with us in Viva Hawaii. Thank you for coming to Hawaii. Mm-hmm. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. A ti. Cuéntame un poco, resúmeme cómo te definirías tú y lo que haces. Bueno, pues muy brevemente, yo soy un nadador amateur. Me gusta nadar en el mar, me gusta la larga distancia. Soy poco de piscina, la verdad. Y bueno, empecé a nadar hace aproximadamente 7 años y desde que empecé a nadar y a tomar contacto con el mar y las primeras travesías así largas, pues decidí hacerlo por una causa solidaria, ya que empecé a nadar, ya te digo, lo primero que hice fue el Estrecho de Gibraltar y desde aquel entonces contactamos con una asociación de pacientes de cáncer allí en España. Y ¿qué asociación? AEAL. Es una asociación de pacientes afectados de leucemia, mieloma y linfoma. Cáncer hematológico, básicamente. Sí. Yo tenía más o menos un contacto con esta asociación, o por lo menos tenía oídas a través de, bueno, de mi trabajo, y contactamos con ellos y decidimos, pues, eso, hacer... ¿Te patrocinan? No, ellos no me patrocinan. Yo lo que... Yo pertenezco a un club ahí en Alicante, a RC7, entonces todas las travesías que nosotros hacemos, ya sea a nivel individual, por mi parte, o como club, las hacemos en apoyo a esta asociación, para darles una difusión a nivel mediático, pues de toda la labor que ellos están haciendo, de todo cómo ayudan a los pacientes enfermos de cáncer, a los familiares, es decir, toda la labor que desarrollan, nosotros un poco lo que hacemos es darles ese impulso para que la gente... Las relaciones públicas, sí, y el marketing de la organización. Y 7 años, que no habías nadado antes, ¿por qué de repente hace 7 años te pones a nadar? Pues no había nadado nunca de manera... Ni profesional, sí, ni nada, ¿no? Además, viviendo en Alicante parece... ¿Pero era tu deporte, el deporte? Tampoco lo había practicado como deporte, nada. Y a raíz de una lesión de espalda, el médico me dijo que, bueno, que me vendría muy bien practicar la natación. ¿Alguna vértebra...? Sí, tengo una hernia discal, tengo una protusión, una degeneración vertebral, es decir, estoy... Que necesitabas bien. Meterte, sí, en la piscina. Exacto. Y fue, empezaste a nadar y dijiste, esto me está gustando a sí. mí. Exacto, fue así. Además empecé a nadar y en la piscina, la piscina no me gustaba, pero conocí a un grupo de gente que estaba empezando a nadar en el mar y a entrenarse para hacer travesías. ¿De dónde eres tú para que pudieras nadar en el mar? Yo soy de Alicante. Muy bien, sí, muy bonito. Precioso. No es como Hawái, pero bueno, bueno, se parece bueno, bastante. Oye, tenéis un arroz que no tiene nada, sí, que envidiarle al de los japoneses. Sí. Bueno. Y bueno, ya te digo, empecé a conocer a un grupo de gente que se estaba iniciando también en las travesías en aguas abiertas y cuando hice mi primera travesía fueron 1.500 metros y al acabar
de verdad, o sea, salí del agua con una sensación y dije, esto es lo mío. O sea, me encanta, disfruté. ¿Y la razón de hacerlo por los pacientes del cáncer? ¿Por qué? Pues cuando, a raíz de conocer a esta gente, empezamos ya un poco a entrenar más en serio. Y bueno, pues un día decidimos hacer algo, dar un salto, ¿no? De pasar de esas travesías de 1.500, 2.000 metros. Y un compañero, un amigo, propuso hacer el Estrecho de Gibraltar. Y al final, 8 nos juntamos y nos fuimos para allá. A nosotros nos parecía aquello una gesta, una aventura increíble. Lo es. Y entonces pensamos, bueno, ya que va a ser algo tan importante, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con una causa solidaria, por apoyo a una causa solidaria. Pues a mí me parece que eres un héroe por hacerlo por ello, pero quiero también acordarnos y dedicarle este programa a alguien más. Let's see a video, because we want to dedicate this program to someone else. Well, this video is really beautiful. Enrique Barba is a rising star of the water polo, the Spanish water polo, and Carolina Beneito is a reality of the Spanish swimming. And to both of you, success in life is not to always win, but is to never give up. Bueno, pues este vídeo para Enrique Barba, que es una promesa del waterpolo español, y Carolina Beneito, que es una realidad de la natación española. A ambos dos, en la vida, el ganar no es siempre, el éxito no es siempre ganar, sino nunca rendirse. Así que vamos a un descanso y volvemos con Jorge. Freedom. Is it a feeling? Is it a place? Is it an idea? At Dive Heart, we believe freedom is all of these and more, regardless of your ability. Dive Heart wants to help you escape the bonds of this world and defy gravity. Since 2001, Dive Heart has helped children, adults, and veterans of all abilities go where they have never gone before. Dive Heart has helped them transition to their new normal. Search diveheart.org and share our mission with others, and in the process, help people of all abilities imagine the possibilities in their lives. Aloha, my name is John Waihe'i, and I actually had a small part to do with what's happening today.
served actually in public office. But if you don't already know that, here's a chance to learn more about what's happening in our state by joining me for Talk Story with John Waihe'e every other Monday. Thank you, and I look forward to your seeing us in the future. Well, we're back, we're live, and we're here with Jorge Cribillés, who is attending to swim the Molokai Canal pretty soon. ¿Cuándo estás planeando nadarlo? Pues mañana. ¿Mañana? Mañana. O sea, ya tenemos día y tenemos hora. Tenemos día, que será mañana, y la hora por la tarde, más o menos sobre las 6 de la tarde, yo creo que saldré. Vale, las 6 de la tarde es en España, las 6 de la tarde aquí es casi la noche. Sí, claro. Claro. O sea, que vas a tener un montón de horas sí. de nadar de Voy noche. A nadar prácticamente, bueno, prácticamente no, nadaré toda la noche y, bueno, lo que dure la travesía. Que no hemos calculo. Dicho, hemos dicho, son como 50 kilómetros sí, más o menos. Más o menos. O sea, que esperas unas 16, 18 horas. Por ahí. Si todo va bien. Y nadas, yo te he visto que nadas, has nadado la triple corona. Sí. Que es el Canal de la Mancha, uh-huh. el canal la Isla de Manhattan uh-huh. y la Isla de Catalina. Exacto. Y esto es más todavía, ¿no? ¿Cuál ha sido tu travesía más larga? La más larga, lo que es en metros, fue la de la vuelta a la Isla de Manhattan, que fue aproximadamente unos 52 kilómetros. ¿Y cuánto tardaste? Y allí tardé 9 horas 17 minutos, una cosa así. Lo que ocurre es que sí que es cierto que en la parte oeste, o sea, lo que es el Hudson, ahí en Manhattan, tienes una corriente a favor muy fuerte. Y entonces la pillaste bien. Claro, claro. Y no es un tiempo que puedas decir, bueno, pues eso se puede aplicar luego a otro cruce, ¿no? ¿Has intentado nadar en el canal de Molokai ya o vas pues, a ir a pecho voy descubierto? A pecho descubierto, totalmente. ¿Sí? He estado nadando estos días por aquí, por varias playas. Estuve en Sandy Beach. Sí. He estado también en... ¿En Kailua? Sí, en sí. Kailua. Y esta mañana precisamente más tranquilas, estado... ¿eh? Sí. Sí, sí. Prepárate porque hay, bueno, este canal lo han nadado solo 43 personas, sí. lo han terminado. Sí. Y hay mucha gente que incluso haciéndolo con paddleboard lo han dejado por las corrientes. Sí. Hay muchas corrientes, muchas medusas, tiburones, o sea que estamos sí. hablando de un reto muy importante. Efectivamente, yo este sí que lo enfrento con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, pero sé que me voy a enfrentar a una auténtica aventura. O sea, ¿tienes miedo de los tiburones, aunque sea una pregunta un poco absurda? No, no lo es. Pero, a ver, miedo... El año pasado ya me crucé con uno, ¿eh? En el canal de Santa Catalina, y te puedo asegurar que la experiencia es terrible, ¿eh? Porque el susto que te llevas no, es me lo increíble. Creo. Pero bueno, sí que es cierto que no hacen nada. O sea, realmente el tiburón no hay ningún sí, tiburón si no que le haya atacado, efectivamente. Provocas. Es muy raro, es muy difícil. Y tú además vas con gente preparada, ¿no? No nadando, me refiero. Uh-huh. Llevas un barco, llevas una organización. Hay una organización, además hay toda una asociación, que es la del cruce del canal de Molokai, que son un poco los que te preparan todo el tema de permisos y demás. Y entonces sí que voy con un barco de apoyo y un kayak. De hecho, bueno, de España se vienen conmigo, han venido dos kayakers, que son bien. Los que conforman mi equipo. Rafa y Alex, luego llevo también a Selina Moreno, que es una nadadora muy experta en aguas abiertas, que es un poco la que va a organizar todo el tema, y Carlos Cribillés, que es mi hermano. Ah, sí, que muy viene bien. También, eso, la familia sí, tiene que estar ahí. Sí. Viene, pues, aparte del apoyo familiar, como sí. tú has dicho, pues él llevará todo el tema del botiquín y luego fotografía y demás. ¿Cómo encuentra una persona como tú, que es amateur, no es profesional y no vive de esto, cómo encuentras el tiempo para entrenarte para una distancia tan grande? Pues aquí yo creo que la palabra clave es sacrificio. O sea, el sacrificio es... Si no estás dispuesto a sacrificar muchas cosas, no puedes hacerlo. Y tu familia se tiene sí, que sacrificar por también, supuesto, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo sacrifico pues... mucho tiempo de pasar con la familia. Ellos muchas veces me lo reclaman y me están pidiendo, pero bueno, saben también por lo que lo hago, por la causa lo que lo hago,
y luego que siempre se vienen conmigo cuando hago todos estos cruces. ¿Qué más necesitas? ¿Necesitas un nutricionista? ¿Necesitas un psicólogo? ¿Qué necesitas para poder nadar, una persona para poder nadar esa distancia? Entiendo que... A ver, sí que es verdad que la preparación física es fundamental, por supuesto, y la preparación psicológica también, que muchas veces se deja de lado. Yo cuando hice el canal de La Mancha, sí que estuve con un profesional, con un psicólogo, un coach deportivo, y bueno, me dio muchas pautas, me enseñó muchas cosas y me vino genial. Dinos algo. Bueno, ¿qué piensa la disociación, por exacto, ejemplo. Exacto, ¿vale? Sí, yo sí. Bueno, clarísimo. Yo te confieso que soy nadadora también, sí. Y lo que pienso es, ¿qué voy a poner de comida? es mi pensamiento favorito, ¿qué voy a comer cuando acabe? Sí. Pues eso, ¿en qué piensas verdad, tú? Yo, hay muchísimas cosas. Lo suyo es, bueno, muchísimo, de verdad, no te concentras, vas saltando. No. Hay muchas veces, yo lo que intento siempre es llegar a ese momento en el que ni siquiera sé lo que estoy pensando. Es decir, ese mantra en el que simplemente estás disfrutando de nadar, te estás deslizando, sientes cómo estás deslizándote. Y eso es una experiencia increíble, lo peor de punta. Sí, ¿verdad? Sí, a mí me... Yo, bueno, tenemos muchas esperanzas puestas en ti, los españoles que vivimos en Hawái. Que nos des un nombre. ¿Cuál es el próximo? Yo tengo una idea de por dónde vas, ¿no? Vas por los siete océanos, sí, ¿no? Sí. O sea, que te quedan... Después de pues Hawái te quedarían tres. Después de Hawái me quedarían tres, efectivamente. Me quedaría el canal de Tsugaru, en Japón, el estrecho de Cook, en Nueva Zelanda. Y el canal del norte entre Irlanda y Escocia. ¿Y tienes alguno pensado de ellos después? ¿O? Te lo desvelo. Estamos ahí. Dímelo. Bueno, creo que el canal de Tsugaru tiene muchos puntos. Sí, creo que tiene muchos puntos. A mí me gustaría hacer, Cook, Tsugaru y el canal del norte, o Tsugaru, Cook y el canal del norte. Dejarme el canal del norte para el final, para que todo el mundo que pueda y quiera y pueda ir, exacto, estar para más, ser cercano, más cercano a España. Porque yo veo por las redes que te apoyan mucho. Sí, y eso, eso tiene que dar mucha fuerza. Eso es fundamental, sí. Es fundamental. Y sobre todo ahora en estos momentos previos, horas previas, días previos, es fundamental saber que tienes ahí mucha gente apoyándote, animándote, es increíble. ¿Cuál es tu travesía favorita? Pues, a ver, nosotros organizamos el club mío RC7, organizamos una travesía en Alicante, que es la travesía de Santa Faz, que es la romería que se hace en Santa Faz, ahí en Alicante, nosotros la hacemos a nado. Es la misma distancia que los romeros lo hacen andando. ¿Cuánto es? Unos 8 kilómetros aproximadamente. Perfecto, sí. No es... Comparado con... no es competitiva, y la verdad es que ya en España ha cogido un nombre bastante importante y nos vienen nadadores de toda España. ¿Cuánta y... gente? Pues esta última llegamos a ser, si no recuerdo mal, creo que unos 300 nadadores, 300. Sí. O sea, que me da más la sensación de que, a pesar de ser un deporte tan individual como es la natación, sí, eres una persona muy de equipo, sí, ¿no? Totalmente. O es un poco... Sí. Sí. Sí, sí, yo creo que, y siempre lo digo, el que está en el agua soy yo, pero en mi cabeza está todo mi equipo, está toda la gente, y luego si no tienes un equipo que te ayude, que te apoye, estas cosas no las podrías hacer, ¿qué va? Sí. Esto en las películas sería alguien te estaría llevando como marionetas, ¿no? Moviéndote los pies y las manos. Vamos a ver, ¿y tú nadas sin ni neopreno, nada de nada? ¿Y eso es porque te gusta a ti o por llegar al nivel, hay nivel dorado, nivel plata, hay silver swim, es si nadas con...? Sí, lo que ocurre es que, a ver, hay una serie de normas en todas estas pruebas, que tanto la de los siete océanos como la triple corona, y una de las normas es que tienes que nadar sin neopreno, ¿vale? Únicamente puedes llevar un bañador, y un bañador que esté aprobado por la FINA, unas gafas y un gorro. Ni siquiera puedes llevar dos gorros de baño. No te puedes poner si se te rompe, exacto, pero te pueden tirar sí, algo. Te pueden dar otro, igual que las gafas, ¿no? Puedes reponerlo, pero nunca llevar dos gorros. Sí. Bueno, pues son las normas que hay y, bueno, es como hacer una natación más limpia, más auténtica. Eres tú y el agua. El yo mar. Nadaría con la jaula, pero bueno. ¿Y cómo repones? ¿Necesitas estar hidratándote continuamente? Claro. Habituallamiento. Yo suelo hacer habituallamiento cada 30 minutos aproximadamente. Aquí en... ¿Puedes descansar en el kayak? No. ¿No puedes tocar...? No puedes agarrarte a nada, no puedes cogerte a nada, nadie te puede coger. ¿Puedes hacer la estrellita? Eso sí, eso puedes. Lo que ocurre es que ahí las corrientes te van a llevar y luego, pues todo lo que hayas hecho una parte... Te va a costar exacto volver a... Ahí las derivas son complicadas. ¿Eres cabezota?
Muchísimo. Porque necesitas... Sí, yo creo que esto es una de las características que tienes que tener a nivel ya personal, ¿no? Para poder hacer este tipo de pruebas. Son pruebas muy duras en las que efectivamente la cabeza tienes que tenerla muy, muy tranquila, muy asentada, muy amueblada y sobre todo saber cuál es el objetivo final. Sí. ¿Vale? ¿Qué pasa si no lo terminas? No lo he pensado. Porque en mi cabeza no está eso, me sinceramente. Me parece muy buena respuesta. Otra de las cosas que utilizo o que suelo hacer es la visualización. Y la visualización en la llegada a meta. Veo vídeos, me gusta mucho ver personas que lo hayan hecho antes, la prueba, fijarme en dónde llegan, visualizar el entorno y verme yo ahí metido. ¿Estás enganchado a las Olimpiadas? No mucho, porque ahora aquí no puedo, la verdad, entre entrenamientos, que aquí también estoy entrenando, y luego intentar relajarme y también disfrutar un poco de la isla. Sí. No estoy muy enganchada ahora mismo. Sé que nuestra queridísima Mireia ya lleva un oro, lleva un bronce y bueno, y los que le quedan todavía. Sí, Mireia Belmonte. Sí, hay grandes héroes también en las Olimpiadas. Increíble. Impresionante. Sí. Cuéntanos un poco cuál es tu sueño o lo estás viviendo. Realmente lo estoy viviendo, ¿eh? Lo estoy viviendo porque jamás yo hubiera imaginado que podría estar, por ejemplo, hoy aquí hablando contigo. Sí. Y hablando sobre un cruce que voy a hacer mañana en Hawái. Es que me parece algo increíble, impresionante. Aparte, ya solo el entorno te deja flaseado, ¿no? Y estoy viviendo un sueño, sinceramente, estoy viviendo un sueño. También te digo, si no pudiera hacer lo de los siete océanos, no pasaría nada. O sea, no es tampoco, no me va la vida en ello. Sí. ¿Vale? Tienes el carácter adecuado para ello. Lo hago porque me gusta y porque disfruto, es verdad. Y disfruto muchísimo. Y luego encima estoy, yo creo que haciendo una buena labor, ayudando a gente. Sin me lo dicen duda. Ellos, ¿eh? Sí. Es lo que me dicen ellos. Y ellos no saben que son ellos los que me ayudan a mí. Nos está llegando hasta aquí, o sea que desgraciadamente tenemos que dejarlo ya. Muchísima suerte, muchísima fuerza, todo lo que te podamos... ¿Quieres decir algo? Dilo muy rápido. Sí, muy rapidísimo. A ver, todo esto sí que es gracias y al apoyo que tengo por parte de Asisa, que es mi patrocinador y es el que está haciendo que este sueño que yo estoy viviendo se pueda llevar a cabo. Pues adelante, esperemos que el sueño el miércoles, ya jueves en España, sea una realidad. Nuestro próximo programa es el 29 de agosto y esperamos anunciar que ya eres el número 44 de las personas que han cruzado el canal. Thank you very much for following us today. We need to go. Jorge is swimming tomorrow and hopefully we'll be announcing on our next program Monday, August 29th, that he is the number 44 in swimming the Molokai Canal. Best of luck. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Thank you.